principio pues, se creó para dar cobertura a un colectivo determinado de hombres que estaban aquí, que venían pues, a lo mejor a la aceituna, en Lucena no había ningún albergue, y se creó exclusivamente para dar cobijo a estas personas. Después empezaron a llegar otras personas migrantes, ya dábamos programas, teníamos programas de información, asesoramiento, le ayudábamos con comida, con ropa, y hemos ido evolucionando y bueno, adaptándonos un poco a las necesidades. Ahora, desgraciadamente, con el todo de la guerra de Ucrania y cada vez pues hay más conflictos en distintos países, pues hemos ampliado casas de acogida también para personas refugiadas y hemos crecido muchísimo, porque de empezar con 10 plazas pues ya vamos por más de 40 plazas de acogida. Entonces, pues eso más que todo es la evolución que hemos ido, que quería destacar. El crecimiento en plazas de acogida aquí en Lucena, cuando hace mucha falta, porque ya digo, no hay ni siquiera un albergue para acoger a estas personas. Nuestro principal reto es al menos mantener estas plazas de acogida y, si es posible, poder ampliarlas para personas refugiadas. Y seguir pues conservando nuestros programas pues de información, asesoramiento, de formación, de clases de español, de programas de sensibilización, porque también tenemos programas educativos, colaboramos con los colegios, con intercentros, y por lo menos seguir manteniendo esto que tenemos, y si es posible, ya lo digo, ampliar en acogida. Aunque desgraciadamente todavía existe, ¿no?, algo brote racista ahí, pero la sociedad de Lucena en general siempre nos han abierto las puertas. Ya digo, hemos ampliado plaza, tenemos un centro que eso ha sido por el Ayuntamiento de Lucena, pero aparte tenemos pisos de acogida que son de particulares, que no, cuando hemos dicho de buscar un piso, es verdad que hay cierta reticencia un poco, pero a lo que es la asociación siempre tenemos la puerta abierta, y luego en general la sociedad con nosotros pues se vuelca en donaciones. Por ejemplo, esta noche queremos dar un reconocimiento al Colegio de Abogados por la donación que nos ha hecho, en colaboraciones. La verdad que mi respuesta es bastante positiva con respecto a en este sentido. 2021.
Que yo tenía fue compartido para tener las primeras reuniones, para tener los primeros acogidos que no tenían cama, para hacer las primeras comidas de aquellas familias que llegaban, pero poco a poco pues se fue haciendo, dándose a conocer esta realidad con la ayuda, como digo, de compañeros, de feligreses, y poco a poco pues fuimos creando este cuerpo que finalmente da luz en el 96. Años aquellos de ilusión, de entrega, de briega, de lucha contra muchísimas dificultades que había, prejuicios que había, pero también había mucha generosidad y mucha ilusión. Lo que había que aprovechar toda esa realidad nueva para seguir adelante. Y después pues ya ha ido año tras año creciendo, aumentando en los servicios, en las personas acogidas, en las personas dispuestas a colaborar como profesionales o como voluntarios. Y en esa tarea, pues contando como siempre con el pueblo de Bruselas, en su cabeza, en su alcaldía, donde siempre hemos encontrado esa ayuda, ese aliento, igualmente las fuerzas de nuestra policía local y la Policía Nacional, a los que saludable le he dicho que le habíamos dado durante todos estos años un poco de trabajo que ellos hacían con todo el servicio como feligreses. Y gracias pues, a instituciones religiosas que nos ayudaban, las cofradías, sus miembros que, movidos por su sentido cristiano y fraterno, pues colaboraron hasta que pudimos ir entrando en la dinámica de las subvenciones y poder ir ya creciendo y prestando los servicios cada vez más auténticos. Llevo 5 años en España, en 2017 llegué aquí y en 2018 conocí a la asociación y pasé 2 años con ellos. Hemos hecho muy buenos momentos, hemos celebrado muchísimas cosas buenas en nuestra vida, hemos encontrado muy buenos amigos y quiero dar la gracias al equipo y a la asociación y a los trabajadores y las trabajadoras por todo lo que han hecho por nosotros y el agradecimiento. Y ahí empecé mi vida y empecé a aprender a vivir de nuevo en un nuevo país con nuevos pensamientos y desde ahí con la ayuda conseguí muy buenos resultados en mi vida. Estoy ahora muy estable en la vida, tengo un buen trabajo, tengo una buena vida y gracias a Dios y gracias a la asociación hemos conseguido muchísimas cosas, yo y mis compañeros. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno, o porque duró mi infancia, otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si del amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que nos bañan iguales, las madres contra su pecho. Es extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo.